La plataforma digital de contenidos Netflix anunció hoy que subió el precio de sus planes de suscripción en EU entre un 13% y un 18%, cambio que afectará inmediatamente a los nuevos clientes y llegará a los actuales usuarios durante los próximos 3 meses. La suscripción básica de Netflix, que permite la reproducción en una sola pantalla con calidad estándar, ascenderá a $9, 13% más, en tanto que la más popular, que permite emplear dos pantallas al mismo tiempo, lo hará a $13, 18% más, según un portavoz de la compañía citado en varios medios locales. La subida de precios coincide con la estrategia de la compañía radicada en Los Gatos, California, de emplear el dinero extra para desarrollar su estrategia de contenidos, de cara a la competencia de las plataformas de Disney, HBO, Amazon o la recientemente anunciada por la NBC. Cambiamos los precios de vez en cuando mientras continuamos nuestra inversión en el mejor entretenimiento y, sobre todo, en mejorar la experiencia Netflix para beneficio de nuestros miembros, aseguró un portavoz a The Wall Street Journal, México. Se salva además de los suscriptores de EU, los cambios afectarán a los usuarios de unos 40 países en Latinoamérica, a quienes Netflix cobra en divisa estadounidense, excepto en mercados claves como México y Brasil. Cine. Tras polémica, Netflix elimina los subtítulos de Roma. Si bien la empresa ha aumentado de forma destacada sus ingresos en los últimos años, no ha sucedido lo mismo con los beneficios, por lo que los inversores estaban pendientes de una potencial subida de precios. Con esta, se trata de la cuarta vez que la compañía sube los precios, que permanecían estables desde octubre de 2017. La compañía, que cotiza con los grandes grupos tecnológicos en el índice compuesto del mercado Nasdaq, subía en bolsa alrededor de un 5,4% tras conocerse esta noticia.